Hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy JP Armenta y este es tu canal. El día de hoy, familia hermosa, vamos a preparar unas ricas papas cambray que van a quedar exquisitas y deliciosas. Es un acompañamiento especial para una carne, un pavo, una proteína, cualquiera que sea tu elección. Estoy seguro de que este es el acompañamiento perfecto. Me van a ver con la misma ropa en algunos videos, porque pues estoy grabando esto para la cena de Acción de Gracias. Ustedes los van a ver después. Una disculpa por eso, también una disculpa por la cocina. Es mi cocina de aquí de Tijuana, entonces todavía no está terminada, todavía le falta muchísimo, pero aún así la condicioné para poder cocinar el día de hoy y poderles llevar algo a su casita. Bueno familia, entonces vamos a ver qué ocupamos para esta receta y cómo la vamos a preparar. ¡Vamos allá! Para esta receta familia vamos a ocupar papas cambray. Yo tengo 2 libras. También tengo media libra de tocino. El tocino ya lo tengo molido, lo molí en la batidora. Vamos a utilizar un poquito de cebolla. Vamos a utilizar unas tiritas de apio, unas calabacitas, unos cebollines, un poquito de cilantro. Y para condimentar vamos a utilizar hojuelas de chile, sazonador italiano y ajo en polvo. Y también sal, sal la necesaria. Ahora sí, vamos a lavar todas nuestras verduras. Y lo primero que hice es que puse a hervir un poquito de agua para poner a cocer nuestras papas. Hay algunas papas que están grandes, otras que están pequeñas. Las grandes las voy a partir solo a la mitad para que se cozan más rápido. Solo las que están más grandotas. Y aprovecho para decirles pues que muchísimas gracias. Gracias por ver mis videos. Y también recuerda que si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. Ahorita cuando ya las vamos a echar a cocer, vamos a ir revisando si salen más grandes, las partimos a la mitad. Por lo pronto, vamos a ir picando nuestro apio. Y le vamos a cortar nomás las orillitas. Y lo vamos a picar en cubitos. Voy a hacer unas julianitas. Y voy a cortar unos cubitos. Si tú quieres dejar trocitos más grandes, ya depende de tu gusto. Sinceramente, yo siento que el apio les queda muy bien. Les resalta mucho el sabor. No, les aporta un sabor delicioso. Y vamos a ir reservando. Aquí en esta charolita voy a ir poniendo todas mis verduras picadas para armar mi mise en place. Bueno familia, ya que terminé de picar mi apio, volvemos. Ahora es tiempo de picar nuestra calabacita. Y solamente le voy a quitar los 2 extremos. Y las voy a partir, perdón, en 4 pedazos hacia lo largo. Y vamos a hacer cubos no muy chiquititos. La calabaza la voy a picar un poquito más pequeña que la papa, porque la calabaza no la voy a cocer previamente. Esta se va a cocer hasta el momento que pongamos todo en el sartén. Bueno familia, así voy a picar mis 2 calabazas y volvemos. Perdón familia, me equivoqué, pero las zanahorias no eran de esta receta. Vamos a picar ahora el cebollín. Y al cebollín solo le vamos a quitar las raicitas. Y lo vamos a picar igual, al tamaño que nosotros queramos. Al final el cebollín le va a aportar un montón de color. También muy importante que del cebollín vamos a picar la parte verde también. No me la vayan a tirar, por favor. Bueno, terminamos con el cebollín y lo vamos a reservar también. Y también familia, vamos a picar un pedacito de cebolla. De cebolla no voy a picar tanto, va a ser nada más como un cuartito de cebolla. Y la cebolla familia la vamos a picar en julianitas. Terminamos con la cebolla y la vamos a reservar también. Ahora vamos a picar el cilantro y lo vamos a picar. Este no ocupa ir tan picadito, realmente lo queremos más como decoración. Y esta vez no voy a dejar el tallo, porque si bien yo les digo que el tallo es muy aromático, esta vez no lo quiero porque va a ser muy fibroso y esta receta no va a llevar tanta cocción el cilantro. Mientras vamos a ver si nuestra agua ya está lista para poner las papas. Bueno familia, y el agua ya está a punto de hervir. Le vamos a poner un poquito de sal para que las papitas vayan agarrando sabor de una vez también. Y vamos a ir poniéndole las papas. Si miramos una que otra papa grande, pues la vamos a cortar en pedacitos. Si están medianitas, no importa, nada más que no estén muy grandotas. Estas papas no están todas del mismo tamañito, porque yo así compro ya la bolsita. Y pues aparte vienen surtiditas de varios colores, se me hace que eso le da un montón de vista al platillo. Ahora sí familia, las vamos a dejar cocer de unos 10 a 15 minutos. Voy a dar un poquito de agua para que no se me tire.
Bueno, familia, ya nuestras papitas ya están listas. Les vamos a tirar el agua y las vamos a reservar. Bueno, y vamos a empezar a cocinar nuestras papas y le voy a poner un poquito de mantequilla para empezar a sofreír nuestros ingredientes. Vamos a poner también un poquito de aceite, es solo para que no se nos vaya a quemar nuestra mantequilla. Y lo vamos a dejar que se derrita muy bien. En un sartencito aparte, familia, vamos a poner a cocinar el tocino. Esto es porque el tocino lo vamos a querer que quede bien, bien crujientito. A ver, aquí le vamos a poner la cebolla. Le vamos a poner el apio. Y la vamos a empezar a citronar. Aquí le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Que es para que esta grasita que de aquí vaya agarrando saborcito. Un poquito de cebolla. Y un poquito de sal. También, familia, ya que está calientito nuestro sartén donde vamos a dorar el tocino, lo vamos a poner. Y ahí lo vamos a dejar solito. Él solo va a empezar a soltar grasa. Así que no es necesario que le pongamos aceite. Mire qué hermosa nos está quedando la cebollita, ¿verdad? La verdad es que ahorita la construcción está sin terminar, así que todas mis cosas están bien empolvadas y todo. Y no quiero ponerme a limpiar porque todavía van a seguir trabajando, así que le di nomás una media limpiadita. Bueno, familia, ya que está bien cocidita la cebolla, le vamos a poner las papas. Y solamente vamos a hacer que se embarren un poquito con esta mantequita. Con esta mantequillita. Aquí también le vamos a poner la calabaza. Y el cebollín. El cilantro se lo vamos a poner hasta el final. Y con mucho cuidado de no estar aplastando las papas porque se nos pueden romper, porque acuérdense que van unas abiertitas. Vamos a revolver, vamos a poner sal. También vamos a poner hierbas italianas. Todo esto, familia, va a ser al gusto. Y vamos a empezar a incorporar, familia. Bueno, familia, y las papitas ya están listas, ya están bien sazonadas. Ahora le voy a poner el cilantro. Le voy a poner también un poquito de hojuelas de chile. Esto es opcional. Y vamos a esperar a que se dore un poquito más el tocino para ponérselo. Bueno, familia, entonces ya terminamos con nuestras papas. También le vamos a aventar ya el tocino. Así, con toda la grasita le va a dar muy buen sabor a tu platillo, no te van a quedar grasosas ni nada de eso. Y la vamos a empezar a incorporar. Bueno, familia, y nuestras papitas están listas. Ahora sí, las voy a poner en un contenedor y nos vamos a esperar a la hora de la cena. Bueno, familia, y así nos quedan nuestras ricas papas, miren qué delicia. Ahora sí, solo nos queda esperar a la hora de la cena.